Hola, muy buenas, bienvenidos a todos mis queridos gobernadores. Aquí estamos una vez más al otro lado. Bueno, vamos a continuar con la ciudad donde la hemos dejado. Os recuerdo que ya tenemos todos los servicios, más o menos. Nos faltaría el transporte público o la educación, pero de momento lo primordial ya estaría todo puesto. Estamos con unos beneficios de sobre 2.500. La verdad es que estamos muy bien y ahora queremos ahorrar un poco para continuar un poquito y agrandar esta ciudad. Vamos a adelantar el tiempo un poquito para que esto vaya avanzando y poco a poco vamos a tener que ir mejorando también las carreteras, ya que cada día hay más embotellamientos en nuestra ciudad. En esta rotonda habría que hacerla un poquito más grande quizás, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Aquí también este cruce, la verdad es que no me gusta nada, muchos semáforos. Vamos a ver cómo podemos mejorarlo, quizás con otra rotonda. Y a lo mejor hacemos unas vías extras también para ayudar a este servicio, pero poquito a poco, chicos. Tenemos mucha demanda comercial, así que quizás ampliemos un poquito la ciudad hacia este lado ahora y hagamos un poquito de comercio también. Bueno, nuestra zona industrial la verdad es que está perfecta, todo funciona perfecto. Así que bueno, continuemos. De momento no os preocupéis porque no pongo zonas verdes, ni parques, ni edificios especiales, ni nada. Eso mucho más adelante, cuando ya busquemos hacer más bonita la ciudad. De momento lo importante es crecer un poco, conseguir unos beneficios y que todo funcione perfecto. Y luego ya sería otra cosa ver cómo mejorar o ponerla bonita. De momento no os preocupéis por si es bonita o no es bonita la ciudad, que eso poquito a poco lo vamos a ir viendo. Bueno, vamos a ir ampliando esta zona, ya que nos siguen pidiendo, como podéis ver, tenemos cada vez más demanda también residencial. Vamos a ampliar un poco. Como siempre, nos vamos a cargar todas las el tendido eléctrico, para variar, es algo muy normal en Cities Skyline, ya os lo he comentado antes. Os va a pasar muy a menudo seguramente, pero no os preocupéis. A ver cómo hacemos esto para que quede más bonito. Veamos. A ver, vamos hasta aquí. Por ejemplo. Les falta agua a la ciudad. Está muy bajo, habrá que subir el presupuesto del agua. A ver si con un 100 les llega. Vamos a seguir cortos de todas maneras. Igual es hora de poner, vamos a aprovechar que aún tenemos algo de dinero. Vale, no, puede estar para electricidad a lo mejor. Vale, que no le llega la electricidad, entonces no funciona el agua, pero ya está. Ahora debería estar todo otra vez en su sitio, perdón. Muy bien, continuemos entonces con las carreteras por este lado. Vamos a ampliar la avenida también para no dejarla así a medias. Y sigamos, vamos a poner carreteras en un sentido hacia allá. Hacia aquí, hacia allá, hacia aquí, muy bien. Muy bien, vamos a poner zona comercial, que había mucha demanda también. Vamos a ponerlos aquí, mira, si me gusta. Y en toda esta zona vamos a poner residencial. Vamos a ver si podemos cambiar este tendido eléctrico y ponerlo por otro lado, para que no entre así en la ciudad. Sí.
No quiero que nadie se quede sin luz, ni mucho menos. Agua no tienen. Vamos a pasar unas tuberías. Algo así, por ejemplo. Una más. Y todo listo. Todos con agüita, todos con luz. Todo perfecto. Seguramente se están quejando del agua. Bueno, de los desagües no sé por qué, porque no me aparece nada. Y yo creo que va siendo hora de poner una escuela, pero no nos va a llegar el dinero. Vamos a aumentar el tiempo otra vez. Necesitamos 10.000 para la escuela. Démosle un poquito de tiempo, que enseguida lo recuperaremos. No sé si habremos pagado ya el préstamo, pero no creo que nos haya dado tiempo. No, vamos por la mitad del préstamo. Uy, hemos conseguido una meta, que me la he saltado, chicos. Hemos conseguido ya los 2.600 y ahora ya tenemos el reciclaje, el uso creativo. Tenemos un montón de carreteras, intersecciones que podemos usar. Como podéis ver, me las he descargado yo de la tienda del workshop. Las podéis intentar vosotros. Ya podemos crear autopistas y enlaces de la autopista, por supuesto. Y ya te digo, un montón de intersecciones que me he descargado yo del workshop, que la verdad es muy, muy interesante muchas veces ver lo que hay, porque hay muchísimas cosas. Y también me he descargado muchos vehículos. Mira, por ejemplo, aquí va un camión de Coca-Cola, como podéis ver, están genial. Y bueno, me he descargado muchísimos mods y muchísimas cosas que tendréis que mirar porque son muy interesantes. Ya os iré enseñando más a medida que o me acuerde o los vaya viendo. Siempre miro antes de entrar en el juego. Mira, tenemos un Lamborghini. Ay, no, perdón, un Ferrari. La verdad que están genial los mods. Y hay un montón de cosas que puse que ya os iré mostrando poquito a poco. Bueno, ya tenemos dinero suficiente para poner la escuela. También nos dieron dinero al haber creado. Al haber conseguido la meta, perdón. Vamos a poner dos escuelas, ya que la capacidad de ellas son muy pequeñas. Por ahí, por ejemplo. Y sigamos. Ahora la gente estará más contenta. Tenemos que también intentar que poco a poco la vayan subiendo de nivel. Y para eso habrá que ir decorando un poquito, dándoles mayores servicios. De momento está todo correcto, yo creo. Tenemos de todo, los bomberos, todo funciona correctamente, la policía, los médicos, el tratamiento de basura, de momento es suficiente. Sería muy interesante poner una incineradora, pero de momento no nos la dieron. Y estamos todo bien. Sobre la electricidad andamos algo justitos. Y el agua, bueno, empieza a estar justo. Pero de momento vamos bien. Bueno, sería interesante también empezar con algo de transporte para intentar que haya menos tráfico. Intentando ayudar con ello. Pero bueno, vamos poquito a poco. No sé cómo están las escuelas. Fijaros, 200 y pico de 300. Y está también 200. Es que con una me iba a quedar muy corto, la verdad. Y bueno, quizás podamos poner algún parquecito también. O algo para que vayan disfrutando de aquí a lo de la escuela. Por ejemplo, me gustaría poner algo decorativo. Esta es muy pequeñita, me gusta. Y podemos poner algo pequeñito también de este lado. Sí, una fuente muy chiquitita. La verdad es que de momento no me interesa poner grandes cosas. Vamos a poner algo solo por tenerlos un poquito más contentos y poder mejorar un poquito el nivel de la gente. Se están empezando a quejar, por supuesto, de que hay fallecidos en la ciudad. Necesitaríamos poner un cementerio. Uf, estos son abotellamientos muy grandes. Vamos antes que nada a por lo menos darle algún otro carril. Vamos a crearla en avenida. Pasa que la avenida tiene doble sentido y no me interesa nada. Y 6 carriles es muchísimo. Lo que podríamos hacer es mejorar la autopista, ya que nos la dieron. Vamos a mejorar la autopista y hacemos que así conseguimos que vayan un poco más rápidos. Así es. Y esto habría que mejorarlo también. Ahí está. Muy bien.
Ya después los mejoraremos de todas maneras, pero sí vamos a hacer que, vamos a intentar que vayan un poco más rápidos y que haya algo menos embotellamiento. Y bueno, no sé de qué hablábamos, el transporte, no, hablábamos de los muertos, pero de momento no me dejan poner, ay sí, ya tengo el cementerio, no sé en qué momento me lo dieron, no me he enterado. El cementerio le gusta a la gente, la verdad, que esté cerca de la ciudad, es algo que les gusta, pero tampoco me gusta que esté muy en el medio, así que vamos a ponerlo así, a un ladito, entre los árboles, que queda muy bien, la verdad. Vamos a ponerlo por ahí, por ejemplo, no creo que esta parte de momento la vaya a atravesar, vamos a ponerlo por ahí. Muy bien, ahí tenemos puesto un cementerio, ya tienen para sus fallecidos y poder enterrar a sus queridísimos, y espero que se solucionen estos pocos fallecidos que había en la ciudad. Bueno, y la verdad que poco más hay que decir ahora mismo. Nuestra ciudad está perfecta y funcionando perfecto. Como podéis ver, seguimos ganando más o menos lo mismo. También hemos ampliado mucho la población. Para la siguiente meta nos quedan hasta los 5.000, unos poquitos. Pronto también se consigue, no os preocupéis por ello. Y quizás tendríamos que subir un poquito la demanda residencial. Vamos a poner de este lado que se van a hacer más granjas y de este lado para que se hagan más industrias también. Aunque no es muy bueno tampoco tenerlas juntas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De momento lo vamos a dejar así y vamos a ir tirando. Creo que tienen agua y tienen de todo. Muy bien, está todo perfecto. De acuerdo. Bueno, hemos avanzado un poquito. Hemos puesto el cementerio. Hemos puesto algunos parques y unas escuelas que nos faltaban para mejorar un poco la educación. Y de momento lo vamos a dejar aquí, chicos. Hasta el siguiente capítulo. Gracias por ver el vídeo. Y no os olvidéis compartirlo, darle a like si queréis más. Y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Hasta la próxima.